¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Alarde al Día, un programa que hoy vamos a dedicar a la compañía Olaverría. Una compañía que estrena capitán en este año 2019. Es Javier García Nieto, su nuevo capitán. Lo conoceremos en la segunda parte del programa. Pero en la primera parte, como siempre, conoceremos a una cantinera. Hoy, evidentemente, la cantinera es la de Olaverría. Arrancamos con ella, con Leire López Rodríguez. Telepizza Irún os desea unas felices fiestas. ¿Qué mejor que celebrarlas en Telepizza con tus amigos o familia? Disfruta del fan menú para los peques o el menú individual por 6,95. Estamos donde siempre, en calle Lope de Irigoyen, y ahora también en nuestro nuevo local, en Leandro Aguirreche 1, local 2. Abrimos durante todo el día con cafetería y las mejores pizzas. Gora Irún, Gora San Marcial. Pues estábamos en casa, estaba la mamá, los abuelos, unos tíos y con nervios. La espera se hace larga, pero muy bien. Ya cuando tocan el timbre y se acerca el momento de abrir la puerta y ves a tu capitán, fue todo como muy, muy inesperado, muchos nervios. Te hacen la pregunta, contestas que sí, empieza a llegar gente a casa, más la gente que estaba ahí esperando, las amigas, así que todo rodado. Yo dejé el móvil apagado porque yo lo apagué. Luego, a partir del día siguiente, empecé a leer todos los WhatsApps, empecé a contestar todo poco a poco, ya más tranquila. Pero nada, el mismo día, nada, imposible, imposible. Mi elección fue un viernes, el sábado ya tenía las botas y el lunes me hice la prueba del traje. ¿Y cómo te viste? Al principio los polos, los botas y eso, dices, vale, bien, pero ya cuando te pones la guerrera impone muchísimo. Fui a probarme las boinas, hicimos la selección de las tres boinas y los moños todavía la semana que viene. Hasta que ves el completo, yo creo que no te lo crees. Hasta el día 30 que veas el completo, maquillada, las boinas, todo, no te lo vas a creer. Y yo me la llevo conmigo todo el rato, como mi sombra. Está muy nerviosa porque quiere que todo salga bien, pero bueno, entre ella y yo nos tranquilizamos mutuamente y bien. La cantina del año pasado, Virat y Formoso, nos conocemos desde pequeñas y siempre nos decíamos la una a la otra, te voy a entregar el ramo en un futuro, y ella me decía lo mismo, así que mira, me ha entregado el ramo y hemos cumplido el sueño las dos. Nos ayuda mucho tanto ella como tengo una cantinera de la cuadrilla también que salió hace 4 años, me está ayudando mucho, toda la compañía está volcada, teléfono me llaman, me preguntan, así que no tengo queja. Yo me acuerdo con el día de la elección, todo el mundo, nada, fue pisar la calle y todo el mundo, las botas, Leire, las botas, cógelas ya, pues, empieza a probártelas las botas porque es una pasada, si te hacen daño es hacértelas, y me entró tanto miedo que al día siguiente lo primero que hice, teléfono y las botas, pero que las tengo ya, me las pongo y una maravilla. Espero que el día 30 no me hagan tanto daño como dicen. No quiero tener una expectativa, quiero que llegue el momento, disfrutarlo, exprimirlo al máximo y que pase lo que tenga que pasar. No quiero esperar nada, quiero que me venga todo de sorpresa. Vamos, eso desde hace más de 5 años por lo menos que lo tenemos ya pensado. Es el Aitá, vamos, el Aitá no se mueve de mi lado, y luego los tíos y los primos. El Aitá yo creo que no se lo cree hasta ahora, no se lo cree. Uf, el 28 yo creo que va a ser impactante, porque el hecho de no llevar a tu compañero solo con el acompañante a los dos lados va a ser potente, yo creo. Va a impactar demasiado, todo el paseo Colón va a ser demasiado. Nunca esperas que sea tu nombre el que vas a escuchar ahí, y estar tú ahí formando parte de algo así tan grande, pues va a impactar demasiado. En la zona de Estevenías hace todo, la revista para mí de las mejores que hay, así que tiene que ser muy bonito también, sí. No sé si podré descansar, pero vamos, que no tengo problema. Todo me da igual, con tal de cumplir el sueño, me da lo mismo sufrir un par de días, que ya me tocará descansar más adelante. Me han dicho que es lo más bonito que puedes tener el día 30.
tener tu compañía para ti sola, todo en silencio, y ver cómo amanece mientras estás bajando, dicen que es una pasada, así que espero que muy bien. La arrancada la vemos todos los años en la Cuesta San Marcial, las amigas y yo. Subimos corriendo a ver la Diana, que este año me la perderé, pero bueno, bajamos corriendo otra vez, vemos la arrancada y a la calle mayor corriendo. Espero no llorar mucho, pero bueno, a ver qué pasa. Cuando tenga las amigas ahí gritando, espero enterarme, darme cuenta que estén ahí, y la familia lo mismo. No perderme nada, quiero abarcar a todo y a ver si puedo. La bajada de la calle mayor es lo que más miedo me da. Miedo en el sentido de que no sé si me va a poder controlar, porque no quieres tampoco desmoronarte, pero a ver qué pasa. Ver que estás acabando y ver a todo el mundo cómo se pone en la calle mayor va a ser duro, pero bueno, hay que terminarlo también, no va a ser un alarde constante, hay que dejar también a las nuevas chicas que se presenten y que disfruten de esto. Espero que lo disfrutemos todos juntos, que salga todo muy bien y poco más, y que nos haga bueno. Telepizza Irún nos desea unas felices fiestas. ¿Qué mejor que celebrarlas en Telepizza con tus amigos o familia? Disfruta del fan menú para los peques o el menú individual por 6,95. Estamos donde siempre, en calle Lope de Irigoyen, y ahora también en nuestro nuevo local, en Leandro Aguirreche 1, local 2. Abrimos durante todo el día con cafetería y las mejores pizzas. ¡Gora Irún! ¡Gora San Marcial! Era Leire López Rodríguez, la cantinera de Olaverría 2019. Después de conocerla, hacemos un alto en el camino para darte unos consejos y a la vuelta conocemos al nuevo capitán de esta compañía, a Javier García Nieto. Volvemos de la publicidad y nos toca conocer ahora al nuevo capitán de la compañía Olaverría, Javier García Nieto. Con él está ya nuestro compañero Martín Tellechea en la cafetería Palas. Martín, te paso la conexión. Buenas tardes, Xavi. Seguimos en este 18 de junio desde la cafetería Palas. En este caso vamos a realizar esta segunda parte del programa del Alarde al Día. Y vamos a hablar con un capitán que se va a estrenar en la edición de este año 2019. En el alarde de este año es Javier García Nieto. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. El 21 de septiembre fue elegido Javier García Nieto nuevo capitán de la compañía Olaverría. Se cerraba una etapa, la de Ramón Martiarena, 9 años al frente de la compañía, y desde ese día, 21 de septiembre de 2018, Javier García Nieto está al frente de esta compañía. Lo primero de todo, una pregunta obligada, ¿cómo viviste ese día? Supongo que le habrás dado muchas vueltas. En los días previos también seguramente pues no dormirías mucho, y luego ya esa sensación de salir, en este caso Ramón Martiarena, capitán hasta entonces de la compañía, comunicar que tú ibas a ser la persona que iba a comandar la compañía los próximos 4 años, un momento de orgullo, de satisfacción, de honor. Bueno, son momentos que se viven con mucha intensidad. Como bien dices, los días previos son duros en ese sentido, uno le da muchas vueltas a la cabeza, a todo. Sí que es verdad que este año el proceso, aunque era un proceso normal, pero solo había una única candidatura, que era la mía, bueno, eso a lo mejor le quitaba un poquito de tensión al asunto, pero los nervios estaban ahí, y la emoción, y bueno, efectivamente, cuando Ramón, nuestro anterior capitán, salió a decir allí mi nombre, pues alegría inmensa, y a partir de ahí los demás sentimientos de orgullo, honor, ilusión, todo eso que viene a continuación. Tenemos imágenes precisamente que van a estar los espectadores viendo en estos momentos en sus casas, de ese momento en el que Ramón sale a comunicar la noticia. A partir de entonces ya es Javier García Nieto quien asume la responsabilidad de capitanear la compañía. En todo este tiempo han sido unos meses desde finales de septiembre, de mucho trabajo, antes de vivir lo que vamos a vivir en los próximos días, ya de ensayos, San Pedro, San Marcial. ¿Cómo es un poco el recorrido de la compañía Olaverría desde que se realiza esa primera reunión en la que de alguna forma comunicas a los presentes la nueva comisión que se va a constituir, los nuevos grupos de trabajo que se van a realizar? Sí, efectivamente, nuestra compañía, además, como sabes, es una compañía que realiza muchas actividades, y eso tiene que llevar todo un funcionamiento perfectamente estructurado.
y perfectamente ordenado desde el minuto uno, no se puede andar perdiendo el tiempo. Entonces, bueno, enseguida, pues a las dos semanas de la elección ya nos pusimos a trabajar, nombramos a la comisión, que básicamente era continuista, con algunas caras nuevas, pero básicamente continuista. Formamos los grupos de trabajo que reparten las actividades, o sea, que se reparten las actividades en esos distintos grupos de trabajo, y a partir de ahí, pues centrarnos en las cosas más inmediatas, sin perder la perspectiva de lo que viene después, ¿no? Y como, bueno, ahí teníamos ya preparado el tema para el concurso de fotografía, luego ya teníamos que poner en marcha la asamblea, empezar a organizar la visita guiada, tener en mente los talleres para los chavales, fechas de ensayos, bueno, pues el trabajo normal de el intenso trabajo de una compañía. Javier García Nieto, capitán ahora de la compañía Olaverría, pero quería que nos contaras un poco tu trayectoria en la compañía Olaverría y en el alarde, desde que empezaste a desfilar, creo que redoble, muchísimos años. Sí, empecé a desfilar de redoble, creo que fue en el año 86. Luego tuve dos años en los que salí de escopeta, que fueron el 95, fueron dos o tres, no me acuerdo muy bien, 95, 96. O 96, 97, ahí un par de años que salí de escopeta, luego retomé otra vez el redoble y hasta que nuestro capitán me llamó para decirme que me ofrecía ser alférez, puesto que al que accedí con mucha satisfacción y con un gran orgullo, y después han sido dos años de alférez, dos años de teniente y ahora pues capitán. Te ha tocado en estos meses también representar a la compañía en las reuniones de la Junta de Mandos. ¿Cómo ha sido esa llegada y esa relación en estos meses con el resto de capitanes? ¿Alguno nuevo también que se estrenaba como tú? Bueno, ese es un mundo que lógicamente las personas que estamos fuera no conoces, y es sorprendente, pero lo que te fascina es el impulso que tiene el colectivo como tal de capitanes, las ganas, la ilusión que se pone en hacer todo, y te das cuenta de la complejidad que muchas veces tiene toda esta historia, organizar el alarde no es algo que llega el día 30 y ya que está, no, detrás hay un trabajo impresionante, perfectamente dirigido, pues en este caso por Paco Carrillo, nuestro general, con todos sus ayudantes y ya te digo, con todos los capitanes. Bien, como se dice, eres el último en llegar, abres los ojos y escuchas, y de ahí para adelante, a lo que manden. Una dinámica diferente a la que hay que meterse cuanto antes. Sí, claro, hay que intentar ubicarse lo antes posible para no perder el paso, mejor dicho. Hoy es 18 de junio, mañana Olaverría tiene un ensayo que habitualmente suele hacer, el ensayo en parado se le denomina, y en la cooperativa del campo, en Ekasari, en Etxea. No sé si ya con ese gusanillo en el interior de que mañana sí ya te vas a poner al frente de la compañía. Sí, claro, por supuesto. O sea, es el nervio, es las mariposas esas que andan rondando por ahí, pero que bueno, que me imagino que una vez que das los primeros pasos desaparecen. Las ganas superan a todo eso. Te tocó también el pasado 10 de mayo dar por primera vez la noticia a una cantinera, en este caso Leire López. ¿Cómo se vivió ese momento? Hombre, seguramente será uno de los momentos más bonitos que le toca vivir a un capitán. Es un momento íntimo en el que percibes realmente la ilusión, o sea, eres el portador de una noticia feliz, de una noticia que genera alegría, ilusión, y eres el portador de esa noticia, ¿no? Y eso es no se puede describir con palabras, ¿no? Es impresionante. Lo había vivido, o sea, en mis etapas de teniente o de alférez, pero no tiene nada que ver, ¿no? En ese momento eres tú el que vas a dar esa noticia, ¿no? Cambia mucho la... La viviste el año pasado como padre también. Sí, también, pero no estaba yo presente, pero bueno, sí. ¿Algún consejo que hayas pedido o que te hayan dado anteriores capitanes? Bueno, hablo mucho con Ramón y ya le he preguntado algunas cosas y bueno, sobre todo, bueno, en principio, al final esto es un bloque que ya está estructurado, que ya está hecho,
Y pues bueno, ya sabes lo de siempre, no los tiempos, tener muy en cuenta los tiempos, los ritmos, en este momento detalles, en este momento no hagas esto, o sea, aunque creas que ya no hagas esto, sino sigue para adelante, no te pares, pues esos pequeños detalles que un capitán con experiencia ya sabe y que te los transmite, que vienen muy bien, claro. Pues estaremos expectantes a lo que acontezca el próximo 30 de junio en tu estreno como capitán, capitán de la compañía Olaverría durante los próximos 4 años. Todos los días despedimos este El Alarde al Día echando la mirada hacia atrás, hacia el alarde de 1994, y en este caso, hablando de la compañía Olaverría, nos vamos a despedir con Marina Echeverría Aróstegui, que fue la cantinera de la compañía Olaverría en aquel año 1994. Javier García Nieto, capitán de Olaverría, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde con más El Alarde al Día.